Desde luego, para nosotros es muy importante la información que ellos aporten. No puedo ponerme en ninguna situación de por qué hasta ahorita no se han acercado. Las otras personas, el primero de los jóvenes, a menos de una hora ya se había presentado junto con su padre en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones a disposición del Ministerio Público. Una de las jovencitas fue auxiliada por una patrulla de la Regia y nos lo puso a disposición. La otra se presentó durante las horas del domingo. Y bueno, es importante contar con el dicho de las otras personas, porque lo único que sabemos es que los dos jóvenes, o sea, los muchachos donde uno de ellos perece, conocen a estos dos, a Manuel y a Paco, en Playa del Carmen, a finales del año, hace apenas unas semanas, y habían quedado de verse en Monterrey. Entonces, lo único que sabemos es que es un primer encuentro aparente que tenían. No sé si se conocían desde antes o no, pero se encontraron allá y allá reactivaron o activaron una relación con estas gentes. Independientemente, insisto, de causas, motivos o razones como se haya generado este ataque, esta agresión tan cobarde, lo importante es que podamos identificar quiénes son los responsables de este asunto para poder que sean castigados conforme a la ley. No, podemos tener muchas hipótesis, pero no podemos especular hasta no entrar en situaciones más objetivas, no subjetivas. ¿Qué les ha arrojado los videos? ¿Perdón? ¿Fue una riña? No, ni siquiera eso. No hay datos de que en el primero de los lugares donde habían estado estos muchachos, al parecer unos empujones a la salida. Desconocemos causas, motivos, razones. Es importante tener toda la información para ir armando el rompecabezas de la investigación. Sin embargo, en el segundo de los lugares, donde estuvieron prácticamente casi dos horas o más, después de las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, no hubo ni mayor incidente en ese lugar. Entonces, no podemos hacer ninguna conjetura, insisto, hay muchas líneas o hipótesis, pero no pueden ahorita ser datos concluyentes o para la causa que haya generado la agresión, o en su caso, si ya había algún antecedente de parte de alguno de ellos. Pero hasta este momento no es todavía concluyente esa parte.